Buenas noches. Los que se están conectando aquí. Hoy día vamos a hacer un repaso al tema de anatomía. Así que si por ahí alguno tiene algunas dudas con el tema, pues vemos si les podemos apoyar un poco, ¿no? Obviamente debemos tratar de mantener el orden. Y centrarnos en el tema que estamos proponiendo, ¿no? No es Canserbero. Canserbero ya está muerto. Buenas noches, Alex Treating. Y buenas noches a los que están por ahí. No sé si alguien no lo leí. Una vez de los TikToks. Uniones. A ver. Susi dice buenas noches, saludos desde Apurímac, Andahuaylas. Buenas noches, Susi, saludos hasta Apurímac. Eso es en el Perú. Susi dice gracias. Es parte del Perú profundo. Acá me pasé con la parte del tórax. Debe cerrarse aquí. El brazo. Brazo. Tórax. La parte del torso. Miguel Ángel Velázquez dice, yo dibujo en círculo de adentro hacia afuera. Está muy bien. Muy bien. Aquí estamos dibujando un torso, ¿no? Que me interesa esta forma, ya que hay una segunda posición que muestra un movimiento de esta misma pose, ¿no? Hay que tener en cuenta a la hora de dibujar el torso y las manos, ¿verdad? Siempre va a haber, hay que observar el movimiento de los hombros, ¿no?
ver si un hombro está hacia atrás y uno se está viendo hacia adelante. Así podemos ver el giro del mismo torso, ¿no? Las guías por lo general van a ser tanto los hombros como la parte de las tetillas, ¿no? El movimiento va a ser paralelo, tanto hombros como la forma de las tetillas. Si estas no se encuentran de manera horizontal, entonces vamos a entender que esto está girando, ¿no? Aquí es una pose frontal, nada más, ¿no? Tiene aquí su accesorio. Aquí en la mano es algo que tener que rescatar, ¿no? El movimiento de los brazos, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un movimiento de pronación, ¿no? Que es el giro del radio y el cúbito. En el brazo que tenemos aquí al lado, el brazo que tenemos a este lado, va a salir el húmero. Y a ver, voy a reducir el tamaño un poco para poder extenderle y que se note el brazo del otro lado. Ahí. ¿Ya? Llega el húmero hasta esta parte y tenemos un brazo donde el radio se pone adelante. El radio es el hueso que va a estar en la parte exterior del lado del húmero. Exterior es esta parte de aquí. Ahora lo voy a dibujar al húmero. Una forma simplificada nomás. El húmero, recuerden que se va a amarrar en la parte baja del omóplato. Los omóplatos van a ser estos huesos flotantes que se encuentran en la parte de la espalda. Omóplato va a unir tanto clavículas como el húmero. Es un hueso flotante, pero asocia dos conjuntos de huesos que nos van a dar la forma del torso, ¿no? La forma principal del brazo. Entonces, aquí, por ejemplo, es donde estoy hablando acerca del movimiento del brazo de pronación. El radio se va a encontrar en la parte de aquí, externa. Y ahora va a introducirse, va a ir hacia adentro aquí. Acá lo voy a dibujar así, como una caída. El radio es este hueso que hace girar el brazo, ¿no? Lo que va a hacer que el cúbito, que es el hueso que se encuentra en su mayoría unido con el húmero, que está por aquí abajo, va a pasar a la parte inferior. Por aquí abajo va a estar. En una menor proporción. Este movimiento es importante entenderlo para ver cómo es el giro del brazo, ¿no? Así tenemos un mayor volumen en la parte inferior, ¿no? Porque están los extensores y el supinador cubriendo la parte aquí del hueso radial. Ex-Maniac dice: hola, buenas. Buenas noches, Exmenia, ¿no? Los supinadores y acá un músculo braquial también envuelve ambos huesos, tanto el radio como el cúbito. El músculo braquial, recuerden, los músculos braquiales son estos que protegen
o refuerzan, mejor dicho, la unión del hueso, el hueso propiamente, ¿no? Lo protegen, no trabajan haciendo un esfuerzo muscular necesariamente. Ya simplemente se inserta el bíceps. Y acá ya tenemos la salida del tríceps. En esta parte nada más el tendón. Aquí los deltoides se van hacia adelante, ¿no? Los deltoides hacia adelante. Aquí el bíceps. Bien, bien resaltante, al igual que los tríceps. Y obviamente su músculo braquial, ¿no? En el medio de estos. Ahí tenemos la parte del brazo, ¿no? Es importante entender este movimiento para poder dibujar los brazos a la hora de hacer nuestros bocetos. Ahora quiero dibujar la persona, pero esta misma posición girando, ¿no? Haciendo un giro. Aquí lo voy a poner esto, voy a complementar el lado donde está propiamente en el giro. Ahí está. Aurora Olas dice: hola, profe. Hola, Aurora, bienvenida. Tenemos que ver cuando tenemos un giro, entonces ya se presenta de manera más marcada la forma tridimensional de la figura, ¿no? Es importante siempre en esta parte del boceto jugar con una forma tridimensional que nos aproxime a la misma figura. Yo lo voy a hacer aquí pequeño nada más, ¿no? La parte de la caja superior. Aquí está. No le voy a dibujar el plano de arriba ni tampoco voy a dibujar el plano de abajo, porque me parece que la fotografía está tomada justo por la mitad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no se encuentra ni arriba ni por debajo el modelo, ¿no? Está inscrito a la línea horizonte. Me refiero a los planos que se van a ver en la parte superior e inferior. Aquí simplifico la parte del hombro. Aquí va a introducirse el otro hombro. Del centro sale para el medio la parte de la faja abdominal. Al costado también no hay un giro importante en la parte del... Aquí sí podría verse un poco la parte de abajo de las caderas, ¿no? Un poco nomás, tampoco no es... Limones AJ dice: buenas. Buenas noches.
Entonces acá tengo los movimientos de los hombros. Ahora, una vez que puedo tener la forma, ya tengo la estructura del torso. No estoy haciendo la imagen que se encuentra aquí arriba. Vamos a ver si lo puedo enfocar un poco mejor aquí. Una vez que tengo ya la forma de la estructura, puedo entonces aplicar ya mis conocimientos de anatomía, ¿no? Insertando la parte primero de los huesos, ¿no? En la parte posterior voy a tener los omóplatos justo en estos lados, ¿no? Este va a conectarse con la parte de la clavícula. Va a bajar acá al medio y esta clavícula también va a inscribirse aquí y va a rodear la parte, ¿no?, de atrás. Acá estas van a tener que conectarse. Clavícula con el omóplato se conectan hacia atrás. Debajo del omóplato va a salir la conexión del húmero. Entonces veo la imagen, cómo está la referencia y ya no está de costado como, o de frente como hace un momento lo había visto, ¿no? Entonces para conseguir ese giro puedo hacer la abstracción de una forma geométrica si quiero, ¿no? Yo por ejemplo acá comienzo haciendo una elipse que me ayude a informarme de la apertura del ancho de ese brazo y aquí dibujo la elipse también con esa misma apertura para darle información de que esta es una saliente, ¿no? Ahora, el codo se va a encontrar aquí en la parte de abajo, no en el centro, ¿no? O sea, aquí va a salir la forma de este del hueso del húmero, ¿no? Va a tener una salida. La cara está en diagonal. Voy a marcar un poco la tridimensión de esta forma para que lo puedan observar. Pero lo voy a hacer de una manera simplificada, ¿no? Sale y acá hay una pequeña cara lateral nada más. Así. ¿Ya? Aquí está la cara lateral. Y de esta cara va a salir el otro hueso en encuentro hacia adelante, ¿no? De aquí va a salir el otro hueso en encuentro para este lado. Ahora, sabemos bien entonces que el encuentro mayor de estos dos huesos van a ser del húmero, ¿no? Y del cúbito, ¿no? Aquí deben estar conectados. Tienen una conexión en la parte inferior, ¿no? Por la parte superior externa va a estar el cúbito. El cúbito no se va a poder apreciar aquí en una vista adelante. Aquí va a terminar, justo en una punta va a terminar el cúbito y el radio, que lo voy a hacer con un color que resalte. Acá tengo aquí va a estar el cúbito, ¿no? Va a aumentar aquí su volumen, que diga el radio. Y se va a poner aquí con un mayor tamaño. Aquí entonces, en la parte superior, vamos a hacerlo con un color tipo piel, se va a encontrar
en la parte de aquí el meñique por debajo, ¿no? cogiendo aquí parte de la katana y todo el grupo de falanges de los dedos, ¿no? Debajo del radio, aparte de la mayor prolongación de la mano, va a estar obviamente el pulgar, ¿no? Cogiendo, ¿no?, la herramienta está la katana que tenemos ahí. La katana obviamente me informa esta cara que estoy acá se va a repetir aquí en la forma de la katana, ¿no? Porque se está viendo ese lado de ahí. La misma elipse de la katana es similar a la elipse que yo he hecho aquí. Aquí empiezo simplemente a asociar la información ya de los músculos, ¿no?, hacia el hueso. Debo darle el volumen aquí de los deltoides, que protege justo este grupo débil, ¿no?, entre la clavícula y el omóplato, ¿no?, el grupo de músculos deltoides, ¿no?, protegen toda esa unión. Hacia este lado, hacia adelante, se ha venido el bíceps. Todo el bíceps se ha venido para aquí, para adelante. Para atrás vamos a poder visibilizar, o para abajo mejor dicho, se va a observar un poco del músculo braquial. Y una pestaña de los tríceps. Acá siempre debajo de la parte del húmero va a estar, ¿no?, el tendón de los tríceps. Y aquí un pequeño volumen para los tríceps. Hacia adelante, el grupo de los músculos supinadores y extensores. El músculo que cubre la parte del cúbito es un músculo un tanto llano. El más pronunciado siempre va a ser el que va a cubrir la parte del músculo radial, este de acá. Este siempre está más pronunciado. Y ahí tenemos entonces el brazo en tridimensión. Como se inserta aquí la parte por debajo de los deltoides, los músculos de los pectorales. Aquí hacia adelante vamos a tener el esternón y van a caer la parte aquí de
los huesos de las costillas, ¿no? La parte del tórax. Le hago una ligera tridimensión también al tórax. Que me animo con un color diferente a poner el músculo del pectoral, ¿no? Justo por la mitad del tórax, más o menos, va a estar la parte de los pectorales, ¿no? Todos estos cosidos. Cosidos aquí. Hacia el otro lado, igualito también. Buenas noches, los que están por ahí. No se olviden, por favor, de apoyar este directo haciendo tap tap también a la pantallita para continuar con estos directos a modo de clase, ¿no? Bien, continuamos entonces. Los músculos de los pectorales están cosidos acá al esternón. El esternón queda como una línea, no va a haber más volumen en esta parte, por eso se marca siempre una línea en este lado, ¿no? Una caída. Y puede agarrar volumen la parte de los pectorales. Pectorales, los músculos siempre se van a esconder por debajo de los deltoides, que son los músculos que tenemos que cubren la unión entre brazo, clavícula y omóplato. No nos olvidemos de eso. Al otro lado. Voy a continuar más con la forma del cuerpo aquí. Teníamos en este lado un omóplato, ¿no? Por debajo, recuerden, se asocia la parte de el hueso del húmero. Sale en este caso para adelante. Aquí me está viendo hasta este lado. Esta caída tengo que tener Hay que tener aquí un conocimiento previo de proporciones. En el tema de proporción de figura humana, me dice que de la altura del hombro hasta la altura del codo va a estar en relación de una cabeza y media. ¿No? O sea, aquí la cabeza que yo voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, la voy a bocetear un poco, saliendo hacia adelante esta cabeza. En relación a esta cabeza, voy a ver acá, una cabeza y media, ¿no? Justo al codo. Ahí ya tengo que ver, por eso puedo calcular cuánto debe salir la parte de mi. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que el brazo se está yendo hacia atrás, ¿no? Si se va para atrás, se va a reducir por un tema de perspectiva este hueso. O sea, no puedo hacerlo, no voy a hacer necesariamente que se cumpla la cabeza y media, sino va a verse automáticamente un poco más pequeño. Así que creo que está bien ese tamaño de aquí, nada más. Solo hasta ahí. Hacia abajo van a conectarse la serie de huesos, ¿no? Por ejemplo, aquí decía, ¿no? La parte externa va a estar aquí
la salida del hueso radial. En este caso hay una pronación aquí porque se está yendo hacia adelante este hueso. El hueso radial se está poniendo adelante y va quedando por debajo el cúbito. El cúbito se encuentra por acá y va a quedar por debajo del hueso radial. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que recordemos que el volumen de músculo que protege más al da más volumen en el en la parte del brazo va a ser en la zona del hueso radial. Aquí en esta zona de aquí va a aumentar más el volumen y el grupo de músculos que protege el cúbito va a ser menor, va a ser el músculo mucho más llano. Así que es aquí donde vamos a ver un volumen mayor. Voy a ponerlo con el color naranja para que se note el volumen del músculo que va a proteger aquí. De aquí va a llegar así. Daniel Gómez dice, profe, ¿puedo pasar? Perdón por llegar tarde. Pase nomás, con confianza. ¿No? Aquí aumenta el volumen, ¿no? Para proteger la parte aquí del hueso radial. En el lado que está el hueso del cúbito, como les digo, es mucho más llano. Esto de acá es, ¿no? Por no decir que sea tan plano, ¿no? Es menor. Y siempre no pasar por alto el músculo braquial que protege la unión de ambos huesos, ¿no? Que estén estos justos combinados. Ya la parte del brazo, del antebrazo, es más sencilla, ¿no? La parte a la hora de dibujar brazos es el brazo en sí es el más complicado. El antebrazo no debería complicarnos tanto, ¿no? Es un poco, el grupo es más sencillo: bíceps, braquial y tríceps y punto final. No hay algo demasiado, no voy a decir demasiado difícil, pero no es un grupo y que sea demasiado dinámico, diría yo, a diferencia del brazo que tiene este movimiento de pronación. Aquí voy a terminar esto. Aquí tenemos para cubrir el húmero en la parte de adelante, tenemos entonces aquí el bíceps. Y envuelve a esto nuevamente el tríceps, ¿no? Que cubre, que diga, los oblicuos, no, los deltoides, que protegen aquí todo el grupo de la unión entre clavícula, omóplato y húmero, ¿ya? Los deltoides son muy importantes porque protegen un buen grupo de huesos que configuran la parte de movimiento de los brazos. Son sumamente importantes los deltoides. Aquí nomás ya lo termino esto, mostrando para este lado los tríceps. Aquí creo que le va a dar un poquito más de volumen con el braquial. Y aquí dibujo la forma.
termino haciendo las manos nada más. Terminamos entonces aquí con la parte del torso. En la parte posterior, debajo de aquí, en la parte trasera vamos a tener una complementación de músculos, como bien son los dorsales, que vienen desde la espalda. Se van a conectar los dorsales, se van a conectar con los músculos, con los serratos, que van a coser la parte de las costillas. Los serratos cosen la parte de las costillas y se terminan asociando con la serie aquí de la faja abdominal. Acá voy a dibujar simplemente la faja nada más. Y acá pongo el paquete de abdominales, ¿no? Aquí los cerratos van a estar más escondiditos. Y en la parte de abajo, para proteger la parte de las caderas, vamos a tener, ahora sí, aquí los oblicuos, pero con otro colorcito para que se diferencie. Aquí van a estar los oblicuos. Estos se cosen a la parte de las caderas. Cuando pienses que tienes demasiadas llantitas, y tengo mis oblicuos un poco inflados. Terminar en la parte de la cabeza. Terminator aquí en mi causa. Ahí lo tenemos. De la parte de abajo ya viene todo el circuito de las piernas. No nos vamos a concentrar, vamos a seguir jugando con la parte de los brazos y torso. A ver, vamos a cambiar a un nuevo modelo que tenga un movimiento interesante de brazos
Esto creo que está bien. A ver, vamos a dibujar el siguiente. Vamos a cambiar de modelo. Vamos a darle ahí. Acá. Ya. Vamos a hacer el sketch aquí primero del que tenemos en este lado. Con lápiz nomás para vamos a percibir primero la forma del torso. Siempre partamos más que del brazo, tratemos de entender la parte de la caja principal, ¿no? Porque desde ahí va a salir la forma del brazo, ¿no? Lo que hace Recolector de Alma dice: cómo me emociona tu voz, amor. Gracias, Recolector. Si nosotros obtenemos aquí la forma de la caja, o sea, percibimos esta tridimensión, ¿no? Que viene a ser la de acá arriba, la de este modelo. Y acá. Recolector de Alma dice: chale, no entiendo mucho. Mira nomás, de ahí opinas después, con paciencia. Estamos dibujando el torso, que es la forma que relaciona la parte del tórax, el pecho, la espalda y los hombros, brazo y cabeza. Todo, ¿no? Aquí estoy concentrando primero la abstracción del movimiento de la parte del tórax, ¿no? Ahora, aquí, como digo, una vez que ya tengo estos planos, ¿no?, yo ya puedo aterrizar mi idea de anatomía, porque ya sé que de aquí va a salir la forma del brazo, ¿no? Va a caer hacia acá adelante y va a subir este de aquí, ¿no? Va a subir el brazo por este lado. Ya tengo una abstracción para captar el dibujo. Ahora necesito captar el apunte anatómico que tengo ahí, ¿no? Y es ahí donde es importante que salga un poco de mi construcción en base a la forma de la anatomía, ¿no? Por ejemplo, acá poner el omóplato, el primer omóplato, ¿no? El otro omóplato que no lo voy a ver prácticamente, es una línea nomás. Este le pongo como un triángulo, no me voy a ufanar porque sea demasiado realista, ¿no? Este omóplato va a tener que crear acá un elipse que va a cerrar hacia adelante la clavícula. Y el otro también va a tener otra clavícula acá, ¿no? Acá en la parte de arriba. Voy a poner también acá. En la parte de arriba, aquí van a asociarse el omóplato con la clavícula, ¿no? Va a crear esta especie de manubrio. Y las clavículas, ¿no?, se van a juntarse con la forma del esternón. Ahora, por debajo del omóplato, por aquí debajito, va a asociarse el... Tommy dice: hola, profe, apenas voy llegando. Hola, Tommy. Aquí va a asociarse el húmero, va a estar su salida. Recuerden que los huesos no son
algo directo, ¿no? No es como la caricatura que tiene así una bolita, no, no, no. El hueso tiene una incisión. ¿Ya? Tiene aquí algo que va a introducirse para poder rotar aquí. Va a ser como una especie de L. Tanto el húmero como el fémur funcionan de una manera muy parecida. ¿Ya? Pensar que tienen que sostener un gran volumen tanto de otros huesos como de los músculos. Tiene que ser una unidad bien fuerte, ¿no? Y sorprende que sea con un hueso flotante como viene siendo aquí el omóplato. Ahora, el omóplato no es que necesariamente esté flotando, ¿no? Con una especie de cartílagos también se va a ir reforzando a la parte del tórax y del mismo y de la misma columna. Va a haber un entrecocido ahí. Pero desde aquí abajo hacia adelante, por ejemplo, acá tenemos el codo que está viendo hacia adelante. Y yo lo puedo simplificar, por ejemplo, el brazo que tengo aquí Recolector de adelante. alma dice, ¿y la piel cómo afecta? Como si fuera ropa XD. No nos preocupemos por la piel. La piel es algo toda, en esta parte secundario, ¿no? Lo más importante son los músculos. De momento. Como ropa, sí. La ropa es otro detalle, ¿no? Es otro detalle, muy aparte. Acá nos concentramos, estamos yendo desde la raíz, de una manera más radical, observando la figura. Aquí, este plano que estoy dibujando acá, que va a ser del cúbito, porque este plano es el cúbito. Aquí se está asociando el cúbito con el húmero, ¿no? Aquí se están asociando ambos huesos. Este va a salir hacia este lado. Y aquí adelante, aquí va a estar la caída. Del cúbito. Importante que en los huesos del brazo, el inicio de los huesos va a la inversa, el volumen de conexión. El cúbito tiene un gran volumen de conexión con el húmero, pero termina en un hueso pequeño. Y en el caso del radio, que va a conectarse por un costado aquí del húmero, una parte un poco volátil, este comienza pequeño y termina en un gran volumen aquí arriba, en un gran volumen en asociación a todo el brazo. Acá lo pongo, ¿no? Es un gran volumen. Acá van a venir una serie de huesos que van a, pues, darle el movimiento particular a la muñeca, ¿no? Pero me quedo nomás con estos dos. Cúbito pequeño, radio grande. Cúbito grande, radio pequeño. ¿No? Dan esta forma de volumen. Aquí, al hueso del fémur, entonces ya le tengo que empezar a aplicar la musculatura como tenemos, ¿no? Como estamos observando. ¿No? Aquí, por ejemplo, comienzo protegiendo aquí la parte del húmero con los deltoides. 1, 2, 3 deltoides. Que se entrecosen ahí. Hacia adelante vamos a tener el bíceps. Acá pequeño nomás el bíceps para este lado. Aquí atrás el tríceps pequeño nomás porque este persona no tiene tan marcada la musculatura. Aquí el tendón
y ya se asocia aquí con la parte del codo, ¿no? Ya estamos ahí. Aquí va a aumentar el volumen en la forma del brazo, ¿no? En este caso, aquí le estaba poniendo, me está equivocando. Aquí adelante está el radio. El radio está aquí pequeño desde adelante. Lo estaba poniendo para el otro lado. El radio, al ser pequeño, va a tener que tener un grupo muscular amplio que lo proteja. Es ahí donde aquí se arma un gran volumen. Este volumen amplio protege el radio. Y el cúbito, este de aquí que es llano, va a ser un grupo de músculo así, nada más. Sutil. ¿Ya? Aquí nomás ya me voy a poner el pectoral que se está yendo hacia atrás. Aquí empiezo a ubicar la forma de la espalda. Aquí ya tengo la mano, ¿no? No sé qué será, qué estará agarrando. Es un palito de para maltratar gente, creo. Así debe ser esto, ¿qué será? Hay que llegar a la espalda, la salida del cuello. Y acá tenemos ya la cabeza. Voy a borrar esto que se me ha pasado. La forma acá de la cara. Acá solo lo dejo marcado el volumen nada más. No voy a detalles para poder hacer más efectivo el tiempo del dibujo. Alcanza la parte de abajo. La parte de abajo es más, no voy a decirlo más sencilla, pero lo podemos acabar nomás.
perspectiva es bien marcada de la fotografía. Muy hundido. Soytun dice, ¿cuál es la percepción al dibujar anatomía? La percepción nos va a apoyar bastante la parte tridimensional, ¿no? StrexXD dice, buenas noches, profe. Buenas noches, Ángel, bienvenido. La parte tridimensional nos va a ayudar bastante para entender la forma anatómica. Luego el tema de la proporción, ¿no? Aquí al otro lado. Vamos a hacerlo con otro. Panamax dice buenas. Buenas noches, Anderson. StrexXD dice me perdí mucho directo. Es que no me notificó. He prendido tarde. A las 11 he prendido. Ya son las 12 y Soy Don dice, veo que solo dibujas las formas y de ahí lo proporcionas. ¿Estoy en lo cierto? Un poco, ya que aquí como hay perspectiva, no estoy jugando tanto con proporción. La proporción va un poquito más en relación a planos no tan de perspectiva, ¿no? Los escorzos dan problemas, por ejemplo, ¿no? Aquí estoy otra vez en perspectiva. Por ejemplo, acá tenemos el... A ver, ¿cómo está la foto? Ya. Acá tenemos el otro torso, el segundo torso que está para este lado. Nuevamente. Hombros. La caja que asocia los hombros. Soytun dice, entonces siento que el codo sobresale como que se ve en primer plano. El codo está en primer plano. Pues sí, en efecto. Está saliendo hacia adelante. Está muy ¿cómo dice? Soytun dice, el hombro está fuera, fíjate. En parte. Bueno, acá termina el hombro. Lo que está asociándose hacia adentro es el... Ya es lo que complementa la parte del Soytun dice, perdón, el codo. Ya. Mi codo salió un poco más para afuera. El otro está adentro acá. Ya, como ya lo dibujé, lo dejo ahí nomás. Como que le he hecho un movimiento yo, ¿no? A ver, acá. Nuevamente. Esta forma, ¿no? Tengo la caja en relación a los hombros. Este y el otro hombro. Acá un poco, por ejemplo, pueden incrustar un poco más esta caja hacia aquí. Este hombro puede salir un poquito más. Ahora, una vez que tengo este movimiento, el otro va a salir aquí, ¿no? La parte de la cadera hacia adentro. Y ahora, cuando hacemos este juego de movimiento de caderas y hombros, es importante hacer esta dinámica, ¿no? La dinámica de cómo funciona este movimiento. ¿No? Para entender estos planos. Sobre eso ya puede salir más fácil nuestro apunte de movimiento. Si nosotros solo observamos y dibujamos la figura, posiblemente no captemos el movimiento tridimensional. Por eso es importante el apoyo con el boceto, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Ya puedo observar
cómo puedo exagerar la salida del volumen del pectoral. Hasta puedo anotar aquí la parte de las tetillas, la salida del esternón, ¿no? Hacia aquí el corte de la conexión de los del pecho con los deltoides, ¿no? La salida del hombro, ¿no? Yo lo puedo marcar un poco más redondo si quiero. Uy, ¿qué pasó? Ya. Ahí, ya está. A ver, continúo. Aquí. Salirme un Hulk. El plano de los pectorales. La caída de las clavículas, ¿no? La inserción aquí del volumen. Soyton dice, soy como la esponja, absorbió lo que veo y está, me gustó, excelente, profe. Gracias, Soyton. Bien, aquí entonces. Se le sale el narizón. Ya. No se emocionen. Menos mal está por acá, Tommy. A ver. Panamax dice, arroba Soyton. Acá dibujo la faja abdominal. La faja abdominal, tratemos siempre de simplificarlo nomás. Tommy dice XD. Oh, ahí estaba, ve. Sé que no estaba, Tommy. Acá. Esta parte de aquí es la conexión. Panamax dice, ¿no? Arroba Soyton, si mijo hay pan caliente pa' el que guste, pe. ¿Ve? Tommy dice, aquí estoy. Está bien, bien. Menos mal no entendió nada. A ver. No tengo que dibujar mucho porque si no también se pone molesto el TikTok. Va a decir, Soyton dice, no entendí. Sí, sí, mejor que no entendieron. Acá vamos a ponerle. Vamos a ponerle como Ken. Ahí está, como Ken. Acá le vamos a poner más generoso. Panamax dice, profe, ese boceto está sexy. Yo estoy luchando para que no me vaya a bañar TikTok. Yo creo que es más sencillo cuando salen las mujeres. Cuando hay una mujer posando, ahí sí me banea el directo. Solo mañosones nomás. Aquí tenemos, miren aquí cómo se dibujan los cerratos. Tommy dice, practicando para los furros. Acá se ven los cerratos. Aquí el oblicuo, cómo se marca. Vamos a destacar el oblicuo. El oblicuo, los oblicuos son unos músculos que protegen la parte de la cadera. Limones AJ dice, arroba Tommy, para traer el pan a la mesa. Mira, son Fuyoshis. Es su código. Código Fuyoshi. ¿Dónde está mi tapita? Ahí, acá está por acá. Tommy dice, yes, con chocolate, por favor. No hagas caso, Tommy, esos comentarios. Se van a perder. Aquí. Ya tengo entonces el dorsal, parte abdominal, cerratos, dorsal, viene por acá el dorsal. Ahora el brazo, por acá tiene que salir el brazo, un volumen, acá
Muchas veces, a veces es mejor, más que las elipses, porque las elipses Panamax son. dice, cuando yo hacía ejercicio se me marcaban los músculos de los costados y decían que estaba desnutrido. Chave. De África. Te van a funar ahora. A Tommy ver. dice XD. De aquí. Esto debe salir hacia adelante. Este brazo. Con los cuadrados podemos entender mejor las partes de las sombras y las partes de la luz. Acá lo voy a checar un poquito, está muy extendido esto. Aquí debe terminar el codo, pero es aquí donde se conecta el otro saliente del brazo, que termina aquí. Acá puedo poner como si fuese otra figura geométrica con un plano. Lo he hecho con el naranja, ya lo me logré. De ahí le paso negro al final. Y acá está el plano del brazo, ¿no? Plano de luz, plano de luz. Soyton dice excelente. ¿No? Plano de luz, este es plano de sombra. Y este es plano de sombra. ¿No? Lumbreras dice un verdadero artista. Gracias, Iván. A ver, aquí entonces, en esta parte, se debe conectar el húmero y el cúbito, justo en esta parte de acá. Vamos a ponerle una tuerca, vamos a poner acá una tuerca, así, como para que se parezca que se están conectando. Hacia acá adelante, el cúbito va a terminar, como ya les he dicho, en una bolita pequeña. El húmero comienza acá sujetado y se abre acá a lo grande, ¿no? Para conectarse con este tamborcito que es la conexión entre el cúbito y el húmero. Por la parte externa, o sea, por esta zona de acá, externo, se conecta. O sea, externo no sería aquí, sino sería por este lado de acá. Externo, la parte de este lado de afuera. Ahí va a conectarse el cúbito. Quería el radio. Por acá más o menos se va a conectar el radio y este va a subir acá a dar forma a este lado de acá. Lo voy a hacer tridimensional para que lo entiendan. Así, de acá chiquito y va subiendo en grande. Chiquito y en grande sube. Ahí ya tengo entonces en la parte de arriba los dos huesos para el brazo. Ahora un poco que me voy a marear, no sé si es este color. Si es este. Para hacer el brazo. Aquí está el pulgar que sujeta y aquí va a estar. Joselito PV dice buenas noches, Master. Buenas noches, Joselito. Aquí va a estar el dedo meñique. Aquí van a estar los demás dedos, las demás falanges, para no estar hablando tanto de dedos. ¿Ya? Y acá va a estar eso que tanto le gusta a la gente que golpea.
¿no? El accesorio. Su guante acá, ¿sí? Ahora ya puedo dibujar la forma del brazo aquí, ¿no? Voy a ponerlo con negro porque si no, no se va a notar nada. Aquí van a estar los deltoides. Termina acá con el codo que se está marcando. El deltoide se marca con la parte de aquí. Y acá abajo el bíceps que protege la parte de adelante. Joselito PV dice, disculpe, ¿es de Perú? Claro, Causita. ¿De dónde eres tú? Joselito PV dice, ¿estudiaste en Bellas Artes? Claro, sí, en Bellas Artes del Perú, de Lima. Ahí. Joselito PV dice, Lambayeque, Chiclayo. Ah, oh, genial. Recuerden que el músculo que protege el cúbito, que es este hueso que acá le he puesto de verde, siempre va a ser llano nomás. Y acá arriba va a estar el volumen más marcado del músculo del radio. ¿Ya? Acá se marca más. Ahora Daniel Gómez dice, ¿puedes mover un poco? No se ve bien. A ver, a ver. Bueno, esto nomás estoy dibujando, más no estoy dibujando, a ver, por acá, cito nomás. A ver, continúo acá. De aquí ya dibujo nomás la cara, ¿no? Mira, acá está. Está para allá, está para acá. Para acá, para acá. User.shi dice, genial. Gracias, user. Si nomás lo simplifico. Por acá ya está el este, de aquí simplemente sale el palito. Joselito PV dice, arroba Daniel Gómez Watts. A ver, de acá ya lo voy a terminar nomás. Ivan Lumbreras dice, me gustaría aprender de ti cómo se hace unas manos. Tenemos que repasar la forma de las manos. Soyton dice, fabuloso. Recuerden que estos directos los voy a estar subiendo a mi cuenta de YouTube. Aurora Olas dice, profe, mientras veo su en vivo dibujo en la pared de mi habitación. Uy, no malogres la pared. Bueno, se le has puesto un... Joselito PV dice, Alfredo, ¿todos son estilógrafos de colores o lapiceros de dolores? Son Ivan Lumbreras dice, colores. ¿Cómo se llama tu canal, profe? El Club del Dibujo. En este directo lo voy a estar subiendo la repetición. Tommy dice, te van a agarrar a chanclazos. Este directo lo voy Joselito a estar subiendo. PV dice, disculpa, no escuché, ¿son estilógrafos? Soyton dice que encontramos en tu canal. Son plumones Five Pen. De momento estoy subiendo las repeticiones y mis clases que doy también las subo ahí. Las repeticiones Joselito de algunas clases. Joselito PV dice, allá.
las repeticiones de algunas clases. Joselito PV dice FINEPN. Ivan Lumbreras dice lo puedes escribir para buscarlo. Aurora Olas dice les puedo mandar el link del canal por privado. Ahí está el canal dice, de genial, WhatsApp. Gracias, profe. En redes me encuentran como el Club del Dibujo. El Club del... Ivan Lumbreras dice por favor. Dibujo, logo azul. Ahí le escribí, el Club del Dibujo, logo Alfredo azul. Alfredo Seigram dice el Club del Dibujo, logo azul. Joselito PV dice Facebook. En Facebook también. Joselito PV dice OK. Ingresen a mi perfil. Ahí está el enlace que los va a llevar a las diferentes redes que yo tengo, ¿no? De momento aquí estamos activos de lunes a viernes a partir de las 10. Hoy día aprendí a las 11, pero por Tommy la noche estoy haciendo... YouTube naranja. No. Tommy dice XD. Es este el YouTube naranja con negro. Ahí tiene su cuenta Tom. Ariemki dice hola. Hola, Limones AJ dice XD. Ajá. Ahí tiene su cuenta Tom. Ivan Lumbreras dice OK. Gracias, los veré. Ya. Soy Tom dice ya me suscribí. Tommy dice y azul. El azul. El only. No. Todavía. Algún momento. Que se anime mi esposa. Ahí somos. Esta me ha pegado. Soyton dice, me gustó esta técnica. Gracias, Soyton. La técnica, este tipo de método es impulsado por muchos artistas clásicos, ¿no? No clásicos, en realidad modernos. Todavía hablando, por ejemplo, Andrew Loomis habla también del Soyton tema tridimensional. Dice, ¿cómo se llama esta técnica? ¿No? Joselito PV dice sí. El dibujo es dibujo Aurora estructural. Aurora Olas dice, esa técnica es buena porque resalta los órganos. Bueno, en parte. Joselito PV parte. Dice, exacto, tienen piartes de Loomis. A mí me gusta de resaltar Soyton con los dice, colores. Sale muy proporcionada, encaja bien. Michael Hanton hace, lo vi que hacía esto con tizas. Hanton... Toda una serie de artistas trabaja con este tipo de método, ¿no? En realidad es para hacerlo mucho más gráfico, para que se note bastante. Y las cajas son sumamente importantes, ¿no? Debemos constantemente estar jugando con esto para jugar con formas tridimensionales. Ya para ir cerrando, porque ya está, es un poco tarde, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, vamos a ver si estoy. Quiero ver cómo me veo. A ver, por acá, ¿no? Quiero hacer un brazo que vaya adelante. Puedo poner acá algo pequeño. Y ahora aquí pongo algo grande. Voy a cambiarle de color. Joselito PV dice un pregunta en temas de entintado de estilógrafos. ¿El artista se puede adecuar en lo que más le convenga? Ahí, por ejemplo. Te van a preguntar del óleo. Concentrémonos en este momento. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tengo un antebrazo y el brazo. ¿No? Aquí yo trato de jugar con esto con unas maneras de tridimensión. Si esta es mi conexión de aquí, si acá está mi conexión del codo, acá hay un flotante, ¿no? Toda esta zona es flotante, pero que aquí está el plano de este cubo y aquí está el plano del otro cubo. Para los que no pueden ver bien, vamos a ver si ahí lo puedo. A ver, ahí, ¿no? La conexión. A este lado de acá debería estar la parte de. Mis deltoides, ¿no? Aquí van a entrar los deltoides.
Este va a ser entonces mi húmero. Aquí va a estar conectado tanto el húmero como el cúbito, ¿no? Siempre es importante pensar en los huesos, ya que los huesos van a ser como tu monigote. Aiden Lumbreras dice: yo aprendí a dibujar con figuras geométricas. Me gusta mucho tu forma de dibujar. Gracias, ay, Lumbreras, ¿no? Un monigote, nosotros debemos concentrarnos e ir enriqueciéndolo poco a poco, ¿no? Saber que esto es el húmero y la parte del brazo, porque es importante que tenga los huesos marcados, ¿no? Y a esto saber cómo darle la Tommy forma. Tommy dice: volumen, verlo VZ hacerlo, ¿no? ¿Cómo a esto darle esta sensación? Entonces aquí estoy jugando con un tema de tridimensión. Había artistas que obviamente trataban de simplificar el boceto simplemente para que sea algo más dinámico, ¿no? Como simplemente poner la forma de la mano adelante, ¿no? Joselito PV dice: si uso una mano adelante, el bíceps que sigue y aquí, ¿no? O sea, esto funciona bien, pero funciona, es como una especie de parche nomás, ¿no? Porque si tú no entiendes tridimensión, esto tampoco no va a ayudarte demasiado. Es mucho mejor tratar de entender la forma tridimensional para que esto sea mucho más sencillo y de repente darle mayor enriquecimiento a este tipo de boceto, ¿no? Así, por ejemplo, si yo ya sé que aquí se está conectando de manera pequeña el hueso del cúbito, porque aquí está de manera grande el hueso del húmero, en la parte de afuera se está conectando por un costado, aquí, a ver, lo voy a poner con un color moradito, por la parte de aquí el hueso, y acá se va a conectar el hueso del radio, ¿no? Ya tengo esos dos y ya puedo dibujar acá la forma en que va a salir mi mano, ¿no? Debajo del cúbito, el meñique. Debajo del radio, el pulgar. Yo ya sé eso. Puedo jugar acá con un grupo. Aquí juego con este pulgar. El músculo que va a cubrir el cúbito, un músculo llano, y el músculo que va a cubrir aquí la parte del radio, un músculo pronunciado, y aquí ya dibujo mi bíceps braquial. El tríceps y el brachial por acá abajo, es suficiente, ya está. Ya tengo un nuevo brazo aquí desarrollado, ¿no? Quiero ponerle planos, puedo ponerle su sombra.
sí lo creo conveniente, ¿no? Tommy dice, profe, lo ASE con acento agudo ver fácil. Es fácil para mí por el tema de mi recurso de tridimensión. Por eso le pongo mucho énfasis a la hora de enseñar y en los bocetos que la mayoría de ustedes que pasan por mi canal, a los nuevos que están por ahí viéndome, les invito nuevamente a que pasen. Gracias, Limones, por la rosita. Muchísimas gracias. Y a Lectora Miau también. Corazones coreanos para ustedes. Esta semana estoy empezando. Vamos a empezar las nuevas clases para los chicos que están suscritos al canal. No se olviden, si son de Perú, pueden escribirme por privado para que los incluya a las clases con una colaboración simbólica. Yo les digo ahí por el privado. Van a ser dos clases. Yo estoy viendo ahorita cómo van a ser las clases. Domingo de 9 hasta las 11 de la noche va a ser. Van a ser, ahorita he visto las clases. Está ganando, ya ganó, creo. A ver, yo les pongo así a votación a los chicos. Ya ha ganado ahorita dos temas: cabeza en 3/4 y dibujo de figura humana, manos, brazos, piernas y pies. Esos detalles vamos a trabajar. Eso va a ser para el domingo 1 de septiembre y este domingo 25 vamos a dibujar cabeza en 3/4. ¿Ya? Así que si alguien quiere participar de estas clases gratis, bueno, me puede escribir ahí al privado y con un cafecito lo puedo incluir en este grupito. Que me invite un cafecito. Nada más. Conmigo será hasta mañana con una nueva clase. Creo que voy a dibujar ropa mañana. Necesito algo de elegancia. Ropa con lápices. Con ropa y aprovecho para hacer lo que es luz y sombra también. Drapeado. Muchas gracias a los que me han apoyado, Lectora Miau, Limones, y a los que están ahí detrás viéndome. Gracias por hacer el tap tap. A los que han compartido también, y les invito a que visiten mi perfil. Conmigo será hasta mañana. Cuídense mucho. Chau, 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 chau. Tommy dice bye bye, adiós, profe, descanse. Adiós, Limones AJ dice hasta mañana. Hasta mañana, Limones.